Bien, señoras y señores, hemos escuchado el ulular de una gran cantidad de aficionados que hablan del santo, 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 este hombre que se inmortalizó y que se inició allá por la década de los 30, en 1932. Un hombre que surgió a la lucha libre exactamente con un hombre que hoy no está con nosotros, que es el francesito Eddie Palao. En 1932 se habla, y en esto también hay leyenda, y se dice que el hombre que le puso el santo a Rodolfo Guzmán Huerta fue José Luis Valero Meré, que es el cronista de la lucha libre de la República Mexicana. Pero también otros hombres por ahí dicen acerca de que el santo se tuvo que poner una máscara porque en su casa, a los 16 años, era originario de Pachuca, Hidalgo, no lo dejaban luchar, su señora madre no le daba oportunidad de luchar y por lo tanto él se tuvo que poner una máscara y se decía que se llamaba el Ángel, pero después se dice también la leyenda que este hombre se puso el santo por una máscara de plata. Incluso se habla de que él eligió, la máscara plateada por una máscara de hierro, porque era una similitud de lo que él ambicionaba y de lo que a él se le había quedado grabado. La máscara de hierro, él exigió una máscara de plata, y así es como ha surgido una de las leyendas más grandes, que tuvo que ir al celuloide, que tuvo que ir a España y conquistar a nuestros hermanos hispanos, que fue a Italia y conquistó a los italianos, que fue a Centro y Sudamérica, y en los Estados Unidos el enmascarado de plata fue uno de los más grandes. Pero ¿quién no recuerda a la gran pareja atómica con Gori Guerrero? Una pareja que se volvió a formar hace aproximadamente 2 años. Contigo, mi querido Marqués, el Pedro el Mago Septién, vamos a las alturas. Aquí está la acción de esta primera caída. En una esquina hay cambios. El Espectro Junior, Sangre Chicana y Herodes. Y en el otro bando tenemos al Espectro Junior. Vamos a ver a Tony Salazar, a Cien Caras. Hay cambios. Ahí está Tony Salazar en acción. Así que apunten ustedes, está Herodes, no está MS1. Es que los luchadores se lesionan. Y entonces rápidamente hay que meter un hombre de mucha categoría, como lo permite el reglamento. Así que MS1... no pudo presentarse hoy porque se nos informa que está lesionado. Y al luchador le gusta lucir en toda su grandeza. Así que el bando de los rudos se enriquece con la presencia de ese tremendo hombre de la máscara verde, que es el Espectro. Y Sangre Chicana. Así que el cartel mejoró un 100%. Cambiando palabras, enardecido tenemos a Tony Salazar, que tiene viejas cuentas con Sangre Chicana, pero también con Herodes. La derecha sobre Herodes. Herodes no la esperaba, porque el Espectro le estaba haciendo pantalla. Azteca, ahora lo tenemos ahí. El Guerrero Azteca, un luchador muy elegante. Contra el Espectro. Lástima, Rocambole dio todo en la lucha anterior y se lesionó. Recordamos un hermano del Santo que acortó su carrera. Se lesionó cuando empezaba prácticamente su carrera a la espina y ya nunca pudo volver a luchar. Ahí tenemos a Cien Caras.
Fíjate qué gran luchador es Cien Caras. Busca el toque de espaldas. Un puente hermosamente ejecutado. El espectro mejora su posición. El enfermero Junior lesionado también. Ha habido muchos lesionados este año. Demasiado joven este año y tenemos ya mucho. Estrella Blanca también. Tobillo fracturado, el padre. Así que se ha acabado por unos cuantos meses la gran pareja de las dos estrellitas blancas. Qué gran ukiwaza cabe aplicar aquí Cien Caras. Guerrero Azteca para ser exacto. Yegua voladora. Una toma de referee, lucha clásica, el doble Nelson. Ukiwaza aplicado aquí por este gran luchador mexicano. Cien Caras, Guerrero Azteca y Cien Caras de compañeros con Tony Salazar. Y sale sangre chicana que no estaba en el cartel, pero no quiere nada con Cien Caras. Ahí está Cien Caras con su corpulencia. Qué flexible es este luchador. La palanca a la pierna. Trata de acomodarse y se lo quitó de encima con la tijera. Y después palanca también. Sangre chicana. Es un rudo pero muy querido por la multitud. Bueno, el santo también fue rudo y muy querido por la afición. Toque de espalda. La gente guardó, pero no pudieron resistir mucho tiempo. Empezó a corearse y creo que es el mejor homenaje. Aquí trata de aplicar un cangrejo. Estaba en mala posición. Y entonces aplica una estaca. Cien Caras. El mejor homenaje para el santo fue haber coreado su nombre en esta arena. En la primera arena México, después en la Coliseo. Y cuando esta arena se inauguró. Así que en estos terrenos el santo se hizo grande. La vieja Arena Modelo. Después cambió de nombre Arena México. Después cambió el trazado de las calles. Pero el terreno es el mismo. El candado volador aplicado por Cien Caras. Llevemos como lámpara funeraria el recuerdo del santo. Lo vimos luchar con máscara y sin máscara. Y naturalmente, él fue grande entre los grandes. Empezó siendo un luchador sin máscara y después se la puso. Y la máscara se hizo famoso. Ahí está Tony Salazar. Muy bien, aplicó aquí la vuelta de Arpín. Lo preparó con un látigo irlandés. Son cosas que se ven ya muy de vez en cuando en la lucha. Por la velocidad que imprimen los luchadores. Muy pocas ocasiones sostienen la llave porque inmediatamente intervienen los compañeros que están en la esquina. Hay un pique tremendo. Lo aprisionó y después Lauki. Qué gran luchador es Tony Salazar. Y fue rudo primero. Precioso el gancho de izquierda. Mitad swing, mitad gancho. Y Tony Salazar le reconstruye al árbitro la escena. El árbitro dice que fue con el puño cerrado. ¿Usted qué opina? Sangre chicana protesta. Y quedó como muerto a todo esto Herodes. El Chacho Herodes. SMS1 para ser exacto. Efectivamente vemos que
trae una cortada en la ceja izquierda y por un instante lo desconocimos. Pero subió a luchar y entonces bajó del ring Sangre Chicana, que iba a tomar su lugar. MS1, herido y todo de la frente, tomó su lugar. Ya habían anunciado a Sangre Chicana. Y como se parecen bastante, como por ejemplo, Jerry Estrada se parece mucho con la Fiera. Y trae el atuendo además muy parecido. Esto sucede cuando hay muchos luchadores lesionados y hay cambios en el programa. El par de patadas voladoras aplicado aquí por Guerrero Azteca. También recordamos, en la Coliseo luchó muy lesionado MS1. Usted, los preparativos, todo lo que hace el luchador para preparar, le da la vuelta de arpín completa la pinza voladora de Tony Salazar. Lucha clásica de Tony Salazar. Se quedó corto en las patadas voladoras y aquí puede cambiar la decoración. Ahí está Herodes. Contra 100 caras. El tope volador. Y para abajo del ring. Pero afortunadamente se sujetó de la primera cuerda. 100 caras. Hay conteo. Aquí lo tenemos de regreso. Qué golpe tan tremendo se ha dado aquí Herodes. Así que Herodes, MS1 y el espectro. Cuánto luchador lesionado es que ponen mucha pasión en la lucha. En el caso de esta noche ya habían dado el cambio, pero MS1 dijo que estaba bien y aquí lo tenemos. Luchador muy fuerte. Otras ocasiones se pinta el pelo de color de zanahoria, de rubio. Tony Salazar está llevando todo el peso en esta primera caída. Ahí está manejando a MS1 así. ¿Qué les parece esta demostración de Tony Salazar? Su top en reversa, a final de cuentas, trataba de planchar a MS1 y lo lanza. El tobillo y el codo. De por sí ya muy lesionado MS1. Ahí viene el espectro. El espectro contra 100 caras. La tomó en ague, perfecta, clásica del judo. La ukiwaza. Y el espectro para abajo del ring. Se está luchando hoy en forma tremenda. En recuerdo del santo están dando los luchadores todo. Difícilmente otro luchador tan lastimado como MS1 habría tomado parte en la lucha de esta noche. Estaba tan lesionado que los doctores indicaron que subiera por el Sangre Chicana. Herodes ha sido muy maltratado. Ahí la ukiwaza. Herodes otra vez para abajo del ring. A los pies de la viejecita, doña Vicky, que ha estado inconsolable por la muerte del santo. Ahí está a los pies de ella justamente.
la trae con Herodes. Va a continuar la lucha. Qué pasión, qué garra. Desde la primera preliminar, ahí está el misterioso luchador, 100 caras. Nuestro productor lo ha fotografiado para ustedes de cerca. ¿Qué habrá debajo de esa máscara? ¿Quién será? ¿Qué hará? ¿Dónde vivirá? Aquí tenemos al espectro. Contra Tony Salazar. Pero viene MS1. Entre dos. La gente le grita que se meta a su compañero de equipo, a Guerrero Azteca. Lo mandan para fuera del ring. Se están desquitando aquí de Tony Salazar. Ahí está Herodes. ¿Qué esperan para darle el relevo? Es que están muy exigentes los árbitros esta noche. Esta noche está haciendo el homenaje de los luchadores rudos. Allá va Herodes a desquitarse. Los árbitros se interponen. Herodes no se aguanta las ganas, lo patea, viene 100 caras. Y aquí estamos arriba del ring, que es el campo de batalla. MS1 mete la derecha. Ahí está también desquitándose el espectro. El enmascarado verde sobre el enmascarado azul. 2 contra 1. Y los árbitros. Bien, gracias. La gente les grita montoneros. Ahí viene 100 caras contra el espectro. Árbitros dicen que no. ¿Usted qué opina? Parece que se rindió por el ademán del árbitro. Pero el árbitro, demasiado tibio, no marcó muy claramente la rendición. Y en caras es golpeado aquí a placer. Y Herodes golpea también a placer a Tony Salazar. Tony Salazar se desploma. Una paliza le están dando aquí a 100 caras. Y ahora sí los árbitros han marcado claramente la victoria de los rudos. Porque esta noche está siendo la apoteosis de los luchadores rudos. Fin de fiesta contra Tony Salazar. Ahí. Qué clase de plancha. Arteramente. Bueno, pero ya había dos fuera de combate. Y hasta ahora Tony Salazar, el árbitro, declara la caída en favor de los rudos. Les dio demasiado tiempo. Había dos hombres ya fuera de combate. Quedaba solamente Tony Salazar valientemente. Y ahí queda tendido a los pies de MS1, de Herodes y del espectro, que tomó el lugar justamente cuando vamos a la repetición. Vamos con el doctor Morales. Lo felicitamos, doctor Morales, por la atención que le prestaste a Rocambole. Va el micrófono contigo. Gracias, mi querido Marqués de Querétaro. Aquí aparece el 100 caras. Es el de Lagos de Moreno, Jalisco, para enfrentarse al de Coronel, Guanajuato. Pero aparece el de Torreón y toda la geografía mexicana. Está presente hoy en la función de la remembranza, la función del recuerdo. ¿Quién nos recuerda al gran Rudy Guzmán? ¿Quién nos recuerda al gran Black Guzmán? Y él lo confesó. El enmascarado de
plata, él lo confesó. El día que falleció uno de sus hermanos fue la noche más difícil para el enmascarado de plata que se nos fue. Ese viaje que todos inevitablemente tenemos que transitar simplemente se adelantó. Aquí el miembro distinguido de los infernales, Pablo Fuente Reina. Solamente falta el célebre satánico para hacer 3 de 3-3. Pablo Fuente Reina, el hijo del espectro, y el satánico Dani Daniel. Y aquí aparece el ex Mister México, Guerrero Azteca. A este hombre no le veíamos desde la clausura de la temporada 1983 aquí en la Arena México. Este hombre que vino precedido de un impresionante palmarés, vino para enfrentarse al espectro. Y Tony Salazar en pésimas condiciones, y aparece Chacho Herodes, que qué forma de castigar a Tony Salazar. Qué forma, hace mucho que no veíamos como a Tony Salazar no lo castigaban como hoy. Pero es que lamentablemente no tiene auxilio, no tiene al gran Halcón Ortiz, Melchor, Daniel, Gaspar, y no tiene a Atlantis, que son sus compañeros predilectos. Y hoy al chamaco de oro, al bibelón, al niño mimado de Tlatico, lo están castigando. Este hombre que ya se enfrentó a el satánico hace algunas lunas, dirían los piel rojas, en Guadalajara, Jalisco, y fracasó. Fracasó por el campeonato mundial de la categoría de peso medio de la NWA frente a el satánico. Tony Salazar falló y quiere retar a el satánico, a otro de los miembros de los infernales. Y aquí el hijo del espectro empieza a pasar las de Caín. El ex campeón nacional de la categoría de peso medio, que nada más ve azul y todo se le pone verde. Aquí el hermano de máscara, año 2000, Cien Caras. El hombre que después de ser campeón nacional no se recuperó y hace de aproximadamente 365 días. 365 días que no sabe lo que es una victoria. Él estaba en el camino de retar al Halcón Ortiz, pero se atravesó el Pirata Morgan. No pudo recuperar su cetro. Y este es Salazar. Este es Salazar. Sobre el ex campeón nacional de peso completo, Herodes. El hombre que destronó al Halcón Ortiz. Y el Halcón perdió frente a Ray Morgan. Aquí el gran Chacho, que hoy lo han venido a ver. Rubén Rivera de Puerto Rico, un promotor prominente de Puerto Rico que lo vino a ver hoy, porque se lo quieren llevar a la isla de Borinquen, a la bella perla del Edén, como le cantara el gran jibarito Rafael Hernández, en donde el gran Marco Antonio Muñiz es ídolo entre ídolos. Y aquí en 2-1 sobre el hombre del trueno dorado, Guerrero Azteca sobre el hijo del espectro. Cien Caras castigando a Pablo Fuente Reina, que hoy subió en sustitución de Arturo Casco La Fiera. Lo apuntaste muy bien, Marqués de Querétaro. Apuntó muy bien ese cambio Don Pedro el Grande, y esta es la plancha desde la tercera. De Cien Caras sobre Pablo Fuente Reina, reguilete, y ahí va directamente el abrazo del oso invertido. Esta es la plancha desde Tlatilco, pasando por Monclova para llegar a la casa de Herodes. Y falta, sí señor, falta. Falta, sí señor. Falta del gran Chacho Herodes. Hay que recordar que su discípulo más aventajado, Jerry Estrada, el Puma, hace 48 horas disputó el campeonato nacional de peso welter frente a Chamaco Balagués, pero se encastó.
se encastó este Chacho Herodes y castigó directamente a Balaguer cuando él era auxiliar. Y esto no es raro en Herodes. Esto no es raro en Herodes de que por qué castigó a Tony Salazar. Yo creo que a Tony Salazar hay que hacerle un monumento inmenso, porque hoy ha estado ante una pareja de compañeros que no le han respondido. Ni el Guerrero Azteca, ni Cien Caras pudieron contrarrestar la fuerza. Pudieron contrarrestar la fuerza. Pudieron contrarrestar la fuerza de Chacho Herodes, que castigó en todo momento a Tony Salazar. A Tony Salazar, y va por él. Y Tony Salazar va por él. Ahora Chacho Herodes, el hombre que está a la expectativa. El eterno rival del ex campeón nacional de peso completo. Quien no recuerda en los inicios de la lucha en 1933 a otro hombre que terminó siendo peso completo, Jack O'Brien. O quien no recuerda al inmenso Walt Rubinsky, el lituano argentino, que llegó para quedarse. Y en la constelación, en la baraja nacional, ya se está prestando el gran Canek, el ídolo de Tabasco, para darle la bienvenida a André el Gigante. O quien no está expectante, porque Abdullah Butcher, el tremendo carnicero de Georgia. Allá saludamos a Georgia, a nuestros hermanos de Atlanta, que están expectantes en lo que será la reaparición de Abdullah Butcher. El carnicero junto con Tamba van a ser pareja frente a Enrique Ver, el occidental. Frente a Canek, el gigante de Tabasco. Frente a Pedro, el perro aguayo. Y este es Pablo Fuentes Reina. La segunda caída y la desnucadora sobre el guerrero azteca. Pablo Fuentes Reina fracasó rotundamente cuando retó por el campeonato mundial de la categoría de peso semicompleto a Sangre Chicana. Y después Sangre Chicana, recuerdan ustedes cómo venció a su compañero Pablo Fuentes Reina, y de ahí surgió una gran rivalidad. Continúa abajo del tapiz Tony Salazar, pero la trae el Chacho Herodes en serio con él, y el guerrero azteca con el hijo del espectro. El guerrero azteca y plancha. Allá arriba Roberto Rangel le dice, y ahí hubo una patada salvadora, porque lo alcanza Pablo Fuentes Reina, y Cien Caras va con él. Pero así, ¿quién no? Y no le extraña a usted que hoy surja algo de lo que nos tengamos que lamentar, que va a ser una victoria que prácticamente ya la tienen en las manos, porque las tercias están muy desniveladas. El Chacho Herodes, el Espectro y Pablo Fuentes Reina son 3-1, porque Tony Salazar hoy no ha tenido el apoyo, y en esto hay que ser insistente y machacón. El bibeló del Niño de Oro de Tlatilco no ha tenido apoyo. Están despojando de la máscara Cien Caras, el de Lagos de Moreno, Jalisco, el hombre que también fue discípulo aventajado del hoy por hoy el mejor maestro de la lucha libre, Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Hoy tenemos reporteros gráficos del Japón. Está Katsuo Miura, que es el reportero gráfico y el corresponsal para México de la revista Gong, de Box y Lucha del Japón. El hombre que está siguiendo muy de cerca el accionar de Tony Salazar. Un hombre que en Japón le tienen un inmenso respeto. Y al hablar de Japón tendremos que hablar del inmenso Tiger Jet Singh. Tremendo entre los tremendos. Ya se dio a conocer la identidad del Tigre Masked.
No nos acordamos del nombre porque es excesivamente difícil. Y aquí Pablo Fuente Reina sobre el Bibelot, sobre el hombre del trueno de oro, y este Salazar. Este es Salazar. Este es el ex campeón mundial de peso welter, el ex campeón mundial de peso medio. Y le regresó la dosis. Y le regresó la dosis. Y le regresó la dosis. En la segunda caída fue víctima de una falta. Fue víctima de una falta Tony Salazar. Y ahora respondió con la misma moneda. Respondió con la misma moneda Tony Salazar. Están resultando vencedores. Están resultando vencedores. El gran Herodes Chacho, Don Chacho. Pablo Fuente Reina, Don Pablo. Y el hijo del espectro. Aquí la están tomando en contra de Roberto Rangel. Vamos a tratar de llegar hasta donde está el Chacho Herodes. El Chacho Herodes. Chacho, muy lastimado. Sí, ese Tony Salazar es un cobarde. Yo le estoy luchando bien. Si no tiene recursos, que se vaya al gimnasio. Que aprenda, que no sea cobarde. A un hombre no se le pega así. Pues aquí tienen ustedes las impresiones del gran Chacho Herodes. Aquí viene Tony Salazar. Y va sobre él. Va sobre Herodes y le dice el gran Davis que ya esto se pare porque no puede continuar. Y va por él Salazar, Roberto Rangel y el gran Davis incapaces. Y quiere castigar. Quiere castigar Tony Salazar al Chacho Herodes. Y aquí el hijo del espectro está retando máscara contra máscara a Guerrero Azteca. Esto se ha convertido en un pandemonium. Salazar, 100 caras. Y Guerrero Azteca están abajo para castigar y ahora va. Ahora va Tony Salazar sobre Pablo Fuente Reina. Pero están en desventaja porque Chacho Herodes está abajo lastimado. Chacho Herodes está lastimado y Salazar tiene razón, dice que si el foul de la segunda caída, si el foul de la segunda caída no fue suficiente, en eso tiene razón, en eso tiene razón Salazar, pero sí fue un flagrante falta, una flagrante falta en la tercera caída, el recurso ilícito. Lo ilícito. Castigaron a Chacho Herodes que no se puede incorporar. Pablo Fuente Reina y el hijo del espectro que tiene tremendo tajo en el pulmón izquierdo. Vamos a ver si puede venir Tony Salazar para que nos diga prácticamente para que nos diga por qué razón. ¿Por qué razón castigó a Roberto Rangel? Ahí ya se armó y Roberto Rangel le están reclamando a Tony Salazar. A Tony Salazar le están reclamando de que por qué razón en la segunda caída a él no lo castigaron. ¿Por qué no lo castigaron? Insiste. Roberto Rangel, tú recordarás, mi querido Marqués de Querétaro, como Roberto Rangel. Ahí cuando ganó el Mocho Cota el campeonato mundial de peso welter de la NWA, también se fue.